Hablando de música en el programa de hoy, lo hacemos con una mujer muy querida en Asturias, muy querida en nuestro país y muy querida también en América, bueno, en todo el planeta, podemos decir. Es un placer recibir a Rosa María Lobo. ¿Qué tal, Rosa María? Buenas tardes. Muy bien, Arancha, encantadísima. Un gustazo. Qué bien. 40 discos a tus espaldas. Mucho. Casi nada, como decimos, conocida en todo el planeta. En fin, tienes que estar así, ¿no? A esas alturas de la vida. La verdad, Arancha, estoy satisfecha. Estoy satisfecha. Porque de pronto ahora que digo, hoy me encuentro con 70, 50 años cantando. Casi nada. Tela marinera. Y empiezo a recordar y la verdad que me siento agradecida a la vida de muchas cosas. Por ejemplo, en esta andadura mía musical, la gente maravillosa que he conocido como Atahualpa Yupanqui, creador de esto, que ese indiecito dormido que canta y tantas canciones. Interpreté a Yupanqui, trabajé con Waldo de los Ríos, trabajé con Juan Carlos Calderón, los mejores músicos, Herrero y Armenteros, compositores. O sea, que yo me pongo a mirar y digo, qué maravilla, ¿Qué cosas me ha dado la vida tan buenas? Qué maravilla, muy Rosa bonito, María, escucharte muy decir bonito. Esas cosas. Y te escuchaba ahora hablar de que mañana está Pipo y Chus Pedro, y con lo que a mí me gustaría ir a ver. Pero no puedes ir, ¿por qué no puedes ir? Díselo tú a esa cámara. Y no puede ser. ¿Por qué no puede ser? ¿Qué pasa mañana? Justo coincide que mañana estoy yo aquí en el teatro, en La Felguera, y también con un elenco, una cantidad de compañeros. Cholo Jubacho va a venir también, Silvia Riera, muchos. Muy bien arropada. Y mira, y después me acompaña en las voces, en muchas canciones, Eduardo y Samuel del coro. Eso será mañana, en el Teatro de la Felguera. Sí, y Alicia Evia. Qué maravilla. Y Javier Mejuto. Entregaremos también el galardón Puerta de Asturias, del que soy presidenta, desde que falleció Antonio Naveso, el creador de este galardón. Rosa María, ¿y qué te parece? No sé, que estamos aquí, que no nos ve nadie, como digo yo. Sí. Este concierto que mañana haces en el Teatro de la Felguera, vamos a dar un pequeño adelanto. ¿Te apetece cantar un poco así para mí y para los asturianos que nos ven? ¿Te animas? Bueno, la verdad, mira, estoy tan encantada de este regreso, porque es mi regreso a la vida, porque he superado a la muerte. No me han dejado morir. Y entonces he regresado a la vida. Y he regresado a la canción, claro. He regresado también a la canción porque quiero en este espacio de tiempo agradecer a mi gente ese empujón que me dieron cuando yo comencé a cantar. Y de aquí salí con un valor y una fuerza grandísima después de haber ganado Rumbo a la Gloria. Estás hablando de cuando empezaste a cantar. Sí. Con 18 años tú fuiste a un programa de televisión, un programa que, bueno, pues intentaba buscar talentos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el programa? Que lo tengo yo por aquí apuntado. Salto a la fama, que te acuerdas tú. ¿Cómo recuerdas ese momento, tu primer plato de televisión actuando? Con Martí Maqueda, sí, maravilloso, maravilloso. Sí. Me acuerdo que canté Mesonera de Aragón, la misma canción con la que había ganado aquí en Asturias ya todos los concursos. ¿Sí? Y entonces lo gané también. Entonces, bueno, todo eso fue maravilloso. Me encontré con Pili y Mili el día que yo canté, que estaban ellas triunfando a lo grande, porque había triunfado mucho una de sus películas. Y bueno, digo, ay, te encantaba ver a famosos y todo. Y enseguida ya, con un equipaje bastante ligero, mi guitarra y poco más, me permitió mi padre marchar a Madrid. Y entonces me fui a casa de una familia amiga y allí empecé a querer dar lo que yo ya sabía que era lo más hermoso que traía. Tú tenías claro que te querías dedicar a la canción, al mundo musical, ¿verdad? Cierto, cierto. Arancha, yo creo que desde que nací ya sabía que lo mío era cantar. Porque eso se sabe. Se sabe, es que lo sabía y estaba segura. Y entonces, ya en el coro que estaba interna en Oviedo, a los 8 años, en el Colegio Santo Ángel,
Y ya era la solista del coro de la iglesia. Desde chiquitina. Oye, hablar con Rosa María Lobo es hablar también de un festival que todos conocen muy bien. Hablamos del Festival de la OTI, donde tú representaste a España. Sí. Lo hiciste con una canción bárbara. Precio. Y con un talento y una pasión increíble. Sí. ¿Cómo recuerdas ese momento? Pues fue un momento estupendo, porque llevaba una canción preciosa, Viviré, sí, de Pablo Herrero y José Luis Armenteros, y yo sabía que era que era imposible que hubiera otra canción tan bonita como esa. De hecho, fue la mejor. Y eso me abrió muchas puertas, porque después de haber interpretado a tantos poetas de Latinoamérica como Atahualpa Yupanqui, uh-huh, que lo conocí a través de nuestro Pedro Mario Herrero, emblemático periodista, escritor, director de cine de aquí, de la zona, qué maravilla. Y a través de él conocí a Atahualpa y lo canté y lo viví. Y con él aprendí a mirarme a mí, a mirar, a saber ver y entender muchas cosas. Porque una chavalina provinciana, venía del pueblín de Moreda, minera yo, de familia minera de nacimiento, de sentimiento, y siempre con ese amor por mi gente minera. Recordamos Rosa María Lobo, una gran mujer, como ustedes bien saben, está con nosotros hoy porque vuelve a los escenarios. Lo hace mañana en La Felguera, también va a estar en el mes de mayo. Tienes dos citas pendientes. ¿Cuáles serán en el mes de mayo también, para recordarlas? Pues sí, María, el día 6 de mayo estaré en Moreda. ¡Qué maravilla! Con mi gente, con mis raíces totales. Y el día 7 en Mieres. Qué bien. Me encanta. Qué bien, en la les Punta cantaré, del Caudal. Les cantaré, pues claro, lo que he cantado tantísimas veces por el mundo, cuando cantaba Santa Bárbara bendita, la, 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 patrona de los mineros, mira, mira, Marusina, mira, mira, y cómo vengo yo. Tengo la camisa roja. Eso, todos cantando. Un aplauso, Rosa María, qué maravilla. En Santa Bárbara. Recordando también a ese loco del sombrero. Espera, que te quito el micrófono, que era para escuchar tu maravillosa voz, pero ahora ya te escuchan bien por ahí. Ah, también, ¿puedo cantar por aquí también? No, ¿quieres seguir cantando? Claro, sí. No, no, no te lo quito yo, no te lo quito. Es que yo nunca me quedo con las ganas de recordar a Sabina. ¿Quieres cantar una de Sabina? Es que Sabina es mi locura. Vamos. De toda la vida. ¿Sí? Me encanta. Bueno. Y hay una canción que él compuso. Adelante, yo me apunto, me siento para escucharte. Arancha, parece que me la hizo para mí. A ver, ¿cuál? Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la Alegría. Pero siempre que lo intento, ha salido ya el tranvía y en la escalera me siento a silbar mi melodía. Que de verdad es que me dejas, te tengo que dar un besazo. Qué gustazo, qué maravilla. Gracias, gracias a ti. Oye, bella. Que tengo pendiente a Alex, que quiere jugar con nosotras. ¿Tú te atreves a jugar con Alex? Porque a mí miedo me da. Yo encantada. Yo, ¿sí? Me tienes que guiar un poquito. Te ayudo, te ayudo. Aún porque tenemos cosas relacionadas aquí con la carrera de Rosa María Lobo. Ya algunas las conocerá muy bien. Sí. Vamos a coger unas pizarras que tenemos por aquí. En este caso, aquí las tenemos. Por el otro lado. Ahí está. Porque vamos a darle una Arancha. Bueno, vale. Otra Rosa María. Un rotulador para cada una. Muy bien. Y esto es muy sencillo. Hay seguro que Rosa María se acuerda. Porque había un mítico concurso siempre que había que adivinar el precio de objetos. Aquí tenemos diferentes objetos. Vamos a empezar, por ejemplo, por este. Sí. Uy, vale. Porque lo que tienen que hacer las dos, a ver quién gana, es adivinar el precio, en este caso exacto, del artículo que hay aquí, sin pasarse. A ver, eso a sí. Ver. Primer objeto, ahí lo vemos. Un micrófono. Decíamos que eran objetos relacionados con ella, la totalmente. Carrera de Rosa María Lobo. ¿Cuánto puede costar un micrófono? ¿Cuánto puede ser? Ella, como sabe bien lo que tal, quiere ver la marca, tócalo a ver. Alex, fíjate, mira, yo está de más. Y todo, pues, tenemos que echar. Pues arrancate aquí.
¿Cuánto puede valer esto? En euros. Ella juega contra ti, ¿eh? O sea, que tú por aquí... A ver, yo me pongo aquí. Aquí, a ver. Somos rivales ahora, Rosa María. A ver, en euros. Más de 100. Sí, más de 100. Estoy bueno. ¿Qué podemos poner? Bueno, yo ya lo he puesto. Pero que lleva barato eso. Luego lo vemos, luego lo vemos. Alex, ya lo tengo yo, ¿eh? A ver si, no sé, me he quedado corta. Por cierto, la que se pase pierde, ¿no? También. Ah, sí. ¿Tanto? Depende. Bueno, depende. Hay de todo. Uy, vamos a descubrir, porque Rosa María Lobo, como canta, sabe lo que hay. Y ella dice que el micrófono, 1.500 euros, que no pesetas. Sí. Y Arantxa Nieto dice que... Vaya, yo un cero menos. 150 euros. Vamos a descubrir el precio no sé. De este micrófono, que es... Este es muy 125 difícil, ¿eh? Euros. ¿Cuánto? ¡Ay, Dios mío! 125. ¿Hemos perdido las dos? ¿Habéis perdido las dos? Vaya, nos hemos nada, pasado. Vamos a borrar. Oye, pero es baratísimo. Es pues muy barato el micrófono, ¿no? Bueno, además, es muy barato porque ya está usado. Siguiente objeto también relacionado con la carrera de Rosa María Lobo. A ver qué es... Unos auriculares para escucharse bien. Auriculares que necesitamos saber su precio exacto. Tapa la pizarra, que si no te copia. Luego te ves lo que pones aquí. Que la copio, que la copio. Me aparto, me aparto. A ver, ¿cuánto pueden costar? Pues vamos a poner 100. Pero compras muy caro, Rosa María. Sí. Esto, compras muy caro. Ya lo tengo yo también. Se acierta y tengo suerte, a ver. Venga, va, ya lo tenemos. A ver si acierta. Ya lo tenemos. Aquí vemos, Rosa María pone ahí, ¿qué es? ¿75 o 45? Bueno, ya, no sé qué pillar los dedos. Vamos a decir que 45, venga. 45 euros, Rosa María. Vale, yo me pasé un poco, igual. 120. Y el precio exacto de los auriculares no sé es yo, de... No sé. ¿Cuánto? ¡Ay! $19.95. ¿Os habéis pasado otra vez? Pero es que como sois de casa grande. Sois de casa grande las dos. Pero ¿dónde lo compráis? Para bueno, es muy barato eso, ¿eh? Tengo otro objeto más relacionado también con la carrera de Rosa María. Y aquí lo tenemos, porque la voz es importante, pero también es la moda. Fijaros en los zapatos tan estilosos. Esto sí es lo último, ¿eh? Ten cuidado, no toques mucho, que no sé yo cómo estará. A ver, me encanta. Porque con esto ganas algún centímetro. ¿Cuánto cuesta? Precio exacto de estos zapatos. ¿Cuánto puede costar los zapatos? ¿Cuánto puede ser? Esas sandalias. Vamos a escribir por aquí. Voy a pensar, a ver, ¿cuánto puede ser? Puede ser de todo, pero esto tampoco. Hay una calidad... Sí, son de muy buena calidad, italianos. No, no, no. Esto no hay esto. Vamos a poner esto, ¿no? 35. No sé yo. Se me da mal a mí este juego. Menos. Menos. 20. Bueno, yo ya lo tengo. Creo que me he pasado, ¿eh? Me da a mí. Es tonto. Vale, resolvemos. Rosa María Lobo dice que 20 euros. Y Arantxa Nieto dice que 70. Otra que compra también fuera de rebaja. Y el precio de los zapatos es de... ¿Cuánto? 15. ¡34.95! Y en este caso gana Rosa María porque dijo 20. Y como no se pasó, pues fíjate. Bueno, pues ganamos ya. Bien, has ganado. Rosa María, que ha sido un placer tenerte aquí, gracias, de verdad. Muchísima suerte para ese concierto de mañana, para las dos citas de mayo. Gracias. Y te dejo con un caballero, con Alex. Sí, sí, aquí quedas conmigo ahora, hombre. Algo tendremos que tomar, porque ya que estamos aquí. Bueno, va a cantarme a mí todo. Me canta. Muy bien. Ay,